Okay, shalom, Rastafari, bienvenidos a todos al Alonso de la Sociedad León Tribu de Judá. Y queríamos brevemente nomás compartir unas imágenes con todos, siendo que lo íbamos a hacer, bueno, ya lo hemos hecho en el inglés, en Rastafari Fellowship, para el público en inglés, y pues lo vamos a repetir por ciertas razones, y entonces pues son imágenes y por revelaciones que no hemos compartido con el Rastafari de habla española o hispana. Entonces no vamos a, esperemos no duremos mucho porque no hay mucho de qué hablar sobre el caso, sino nomás aceptar las cosas que son. Entonces como está escrito, habrá señales en la tierra y en los cielos, y con los sucedidos de que han estado apareciendo las lunas rojas o las lunas sangrientas, se podría decir, este año, y específicamente han estado sucediendo durante las fiestas, los días festivos de la verdadera, o sea, los verdaderos días festivos de la adoración al más alto. Entonces, no hemos hablado mucho sobre el tema porque pues encontramos que no estamos ni siquiera bien aterrizados. Entonces, por cuál razón no creemos tan buena idea, o sea, empezar a reemplazar las básicas necesidades del aprendizaje con cosas que realmente no son más que señales para aquellos que estén dispuestos a verlas. Lo importante es la enseñanza, y por eso hemos decidido no tomarle, no dar atención a eso. Lo importante es reconocer las escrituras, estudiarlas, repasarlas, meditar sobre ellas, contemplar en ellas, dentro de ellas, vivirlas, hacerlas, y que ¿cómo se dice? Que no se separen de nosotros, o no dejemos que la palabra se nos escape. Entonces, con eso, en el año 2012, que alrededor de mayo 10 por ahí, 2012, recordamos que el año 2012 fue el aniversario 120, número 120 del nacimiento de Leach Eferi. Y entonces ese año se hizo, al menos ante el público, se esperaban grandes cosas falsamente. La gran cosa ha sido, y no se trataba de un día, pero los medios se encargaron de engañar a la gente, haciéndolos creer que la significancia de 2012 iba a ser eventos ¿cómo se dice? O sea, eventos destructivos basados o que iban a tomar su curso durante un corto periodo de un día. Falsamente eso es lo que el mundo esperaba, y no es así. Entonces puede parecer que tanto hablar sobre esa fecha 2012 puede parecer que fue una mentira y que un fracaso, y que no sucedió nada, pero las cosas han estado sucediendo, y Rastafari testifica la verdad que va mucho más allá de solamente una fecha 2012. Pero si algo sí era una fecha buena anotada, bien anotada y muy exacta, y entonces sí se acabó, ya es el fin del sistema gentil, de la supremacía blanca, de todo lo que es confusión, y entramos a una nueva era. Pero pues al despertar uno ocupa tallarse las ¿cómo se dice? No vamos a empezar a desviar con eso, pero unos todavía están dormidos, la mayoría, y muchos no se quieren levantar, muchos están a gusto acostados, unos ya se despertaron pero no se quieren mover de la cama, y entonces muchos no quieren ver la luz que brilla en una mañana de un nuevo día, introducido a nosotros en forma de la manifestación de Cristo, el Espíritu de Cristo en gloria, como el león conquistador de la tribu de Judá, rey de reyes de Etiopía, la primera fuerza de la Trinidad. Entonces, sí es un día, un año, una fecha de qué recordar, pero no es el fin del mundo, es el empiezo de
de otro día. Es tan solo, es tan sencillo como eso. Entonces es el fin de lo que, de la confusión y destrucción en la que nos encontramos, y es el inicio de la verdadera adoración al verdadero Padre, y a su Hijo en el Espíritu Santo, que de Rastafari somos quienes mantenemos ese testimonio que al cabo a nosotros se nos ha entregado. Entonces, pues regresamos al tema principal. En mayo 12, alrededor de esas fechas de 2012, había de suceder, bueno, sucedió lo que se describió como un eclipse bastante raro, en donde el planeta Venus, si no estamos equivocados, el planeta Venus iba a causar el eclipse, algo así. La verdad ni nos acordamos los detalles, pero el punto es que nosotros ni siquiera alcanzamos a ver el eclipse, pero antes de que, no recordamos, pero tal vez como una hora o entre alrededor de ese tiempo antes de que sucediera, habíamos tomado 3 fotos solamente. Y claro que no miramos nada, nomás extendimos nuestro brazo lo más alto posible, nomás tomamos 3 fotos sin importancia, nos fuimos. El evento, la verdad, pues creíamos que lo queríamos ver, pero perdimos interés y nos fuimos. Entonces, bueno, nos fuimos a acostar. Entonces, no lo vimos, pero con tiempo, tal vez unos días después, revisamos fotos, tal vez ni siquiera para revisar esas, pero algo estuvimos haciendo que pues miramos esas fotos y aparecieron cosas que en ese momento se nos hizo raro, ¿verdad? Entonces hicimos un video y lo subimos en el inglés, y de que no sabíamos qué estaba sucediendo y todo. Pero luego algo curioso sucedió. Empezó con una mañana, nuestra tía, les enseñamos las fotos y todos pues se asombraron. Y entonces mi tía reconoció que dijo, mira como tus dibujos. Y le dije, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que a los dibujos? O sea, ¿de qué hablas? Dijo, los colores. Y entonces empezamos a notar que sí, cierto, se encontraba un objeto así como, y no se descarrilen, no empiecen con falsedades de que nomás no son ni siquiera suficiente importantes para gastar nuestro tiempo en comprobar algo, digo, en descreditar y abandonar lo que ni siquiera es importante. Entonces, pero lo que aparece ser como un tipo, ¿cómo se puede decir? Un objeto geométrico con el diseño tipo como el planeta Saturno. Entonces, y van a estar apareciendo el video que habíamos hecho, o 2 videos, pero vamos a escoger partes dentro de ellos y quitar el audio y agregar este. Entonces, reflejaban el color de la bandera de Etiopía, pero no es nada raro, porque pues esa bandera nomás significa un conocimiento mucho más alto, y mantiene el orden de lo que es las frecuencias de lo que causa el color. Pues es una vibración, y cada vibración tiene su frecuencia y vienen en orden, y entonces como escala la vibración, la frecuencia, entonces cambia el color, y se puede explicar o entender en la forma de un arco iris. Tiene 7 colores, frecuencias o vibraciones principales, así como existen los 7 sellos dentro del hombre, así como hemos concluido que 7 es un número de perfección, donde todo se conecta y el trabajo se acaba. Un punto, ¿cómo se dice? Abarca, bueno, exhausta o se mueve en todas direcciones posibles a la misma distancia. ¿Cómo se dice? Es, o sea, la perfección, el sábado, el descanso de todo el trabajo, la perfección, el trabajo cumplido. Lo podemos explicar en el sentido de que un punto se mueve a todas direcciones de que pueda, y al mismo, ¿cómo se dice? A la misma distancia, utilizando el mismo punto de referencia, y moviéndose a todas direcciones, a todos lugares posibles, en distancia igualada a todos esos lugares que pudo
a todos esos lugares, cuál fue posible moverse. Entonces lo que se crea un tipo, y no hubiéramos empezado con esto porque lo vamos es un poco ocuparíamos dibujarlo, como estarlo dibujando mientras lo explicamos, pero se acaban las posibilidades de que un punto se mueva dentro de sí mismo a la misma distancia a todas direcciones. Ahí está, gracias, damos gracias al Espíritu Santo porque así de sencillo está. Entonces lo que causa eso es de que ya se cumplió todo lo que se pudo haber cumplido con o sea, a ese nivel. Y lo que encontramos es que el séptimo punto es la conexión de los seis. Y entonces, ¿qué significa eso? Que no se trabajó el séptimo día porque las cosas ya estaban hechas, nomás era de conectar, adorar y alabar y gozar, disfrutar el trabajo ya hecho. Entonces lo podemos ver en forma de la estrella de David. O sea, si se fijan, cada punto, cada esquina de la estrella, y ahora marquen un punto en el medio de ellas, y esas son las siete posiciones que el movimiento creando el espacio y el tiempo pudo expandirse o pudo moverse en esos puntos, pues. Y entonces de ahí ya no se puede, ya ha cumplido ese trabajo, pues. Y entonces y como habíamos dicho, pero eso ni siquiera tenía nada que ver con lo que queríamos explicar. Entonces regresamos al tema. Ya que mi tía había dicho eso y todo, bueno, pues quedó un misterio. Pero luego mi tío regresó del trabajo y se estaba quedando con nosotros por hecho de que había perdido su cartera y junto con su cartera, sus papeles, y ya no podía cruzar y pues no podía regresar a Mexicali, a México, con su familia donde él vive, y porque tenía que esperar un periodo de tiempo para que se hiciera el proceso de recuperar pues lo que ocupaba para poder moverse libremente. Y entonces, si quieren hablar de aliens, mi tío en ese caso es un alien, y así lo dice en su papel o en su documento, en su tarjeta de identificación. Pero en este caso no hay otro tipo de alien. Nosotros somos el alien que nos quieren considerar como aliens, ¿verdad? Para poder hacer con nosotros bajo ninguna jurisdicción lo que ellos desean. Pero ya se acabó esa corrupción y esa manipulación de gente colonizada y esclavizada. Entramos a la libertad que nos ha entregado el Hijo, y a quien el Hijo libere es libre en espíritu y en verdad. Entonces regresamos al tema de que él se fijó en las imágenes y todo, y nosotros no teníamos idea como lo que él estaba pensando. Pero luego miró, hizo la imagen más grande y se fue hacia nuestro closet, hasta la puerta de nuestro closet, y nosotros notamos que estaba como enfocándose en un dibujo en particular. Pero pues nosotros, ¿qué íbamos a saber? Nosotros solamente creíamos que, bueno, le gustó mucho ese dibujo. Y se estaba fijando en un extenso, en una de su majestad imperial. Y también vamos a agregar una foto para que se miren lo que él estaba mirando. Y entonces se regresó a la computadora otra vez, y luego se regresó a la puerta del closet, que está cubierta con imágenes de Rastafari. Y entonces dijo, mira, ven. Y ya, ¿cómo se dice? Nos apuntó y nos enseñó lo que no aparece ser, lo que es la cara de su majestad imperial en esa forma que se encuentra dentro del sol, en las imágenes, y lo podrán ver. Entonces es lo que es, no nos importa lo que la gente quiera creer, nomás es, y además ni es importante para nosotros porque nosotros testificamos y lo vemos diario, sabemos quién es el verdadero Dios, pero decidimos compartir esto con todos. Entonces para el Rastafari debemos de ser ser nomás, mantener nuestra disciplina, y pues esto nomás es lo que es, y no, o sea, lo que estamos tratando de expresar es de que no hay necesidad de estar, o sea, de brincar o hacer un, o a comportarnos de una manera inmadura, pues, más respecto a esto. Si debemos de estar en felicidad es por las profecías cumplidas, y no por señales, aunque interesantes, pero no,
no lo principal, pues debemos de vivir la gloria de su majestad imperial, que son las escrituras, y debemos de adorar a Jesucristo, a quien es quien debemos servir, si es que somos fiel y verdaderos a su majestad imperial. Y estas otras cosas nomás son para compartirlas, pero no debe de causar ningún otro efecto que no esté, que, o sea, no debe causar un comportamiento no en el Espíritu de Jesucristo. Y creemos que es necesario mencionar eso, porque nosotros al principio, pues, o sea, ya se imaginan, o sea, uno en un estado fanático y con una seña de ese calibre o de ese nivel, pues uno puede perder su razón y su, o sea, puede, control sobre uno mismo. Entonces les sugeriéramos que no hicieran lo mismo. Pues lo importante es la manifestación de Dios como nuestro Padre en gloria, resucitando el Espíritu de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que es importante reconocer. Y pues con eso nomás concluimos. Lo pueden ver, es claro. Nuestro teléfono nunca ni siquiera ha sido de esos de los avanzados, o se abre y no tiene internet ni nada de eso. No hay manera de que nosotros no poseemos la tecnología para hacer algo así falso, y no nos importa hacer algo así falso cuando nosotros en Rastafari somos la verdad. Pues nomás es de que la gente por envidia, ignorancia, error, por cualquier cosa, orgullo, deciden no aceptar lo que es verdad, pero en hacerlo rechazan al Creador Todopoderoso, que ha creado todas cosas. Y eso es desafortunado en su caso, pero nosotros somos otro caso especial, los hijos del Más Alto, en espíritu y en verdad, en Jesús Cristo. Shalom, Rastafari.